yo creo que la cultura en Sevilla, que es una ciudad tremendamente creativa, necesita de una reflexión para marcar el rumbo de la cultura en la ciudad de Sevilla. Y esa reflexión no la podemos hacer solamente desde la administración. Hay un conjunto amplio de creadores, de promotores culturales, y a la hora de debatir el futuro de las políticas culturales hay que hacerlo con ellos. Por eso hemos considerado que habría que abandonar la improvisación y las inercias de año tras año, repitiendo y apoyando quizás las mismas iniciativas, y abrir ese diálogo participativo con el sector, pues para ver qué es lo que piensan en todos los sentidos, desde qué es lo que piensan del propio ICAS hasta cuáles son los modelos de gestión, qué tipo de ayuda, cuáles son los modelos participativos, en definitiva, qué hacer con los distintos espacios que dependen del ayuntamiento. Yo creo que hay muchísimas preguntas por responder. Tenemos un conjunto de retos importantes en la ciudad y ese diálogo o esa reflexión hay que hacerlo con el sector implicado. Se ha elaborado a base de más de 150 entrevistas un documento base, y lo que pretendemos ahora mismo es, como se ha dicho en la presentación, incluso destrozarlo, ¿eh? Hay un documento de partida. Y lo que queremos reflexionar en torno al mismo. Ahí se va a debatir sobre modelos de gestión, sobre los equipamientos culturales de la ciudad, sobre los procesos de participación, sobre si el propio ICAS hay que transformarlo o no, sobre temas de financiación, sobre el tema de ayudas públicas, en definitiva, una serie de preguntas que deben de tener sus respuestas y que desde luego yo como delegado de Cultura asumo el compromiso de tomar como vinculante ese conjunto de conclusiones. Yo, desde luego, soy enemigo de la autocomplacencia, en el sentido de pensar que está todo hecho y que el panorama actual es el idóneo. Yo sé que hay muchísimos creadores y que hay una fuerza muy importante en esta ciudad, en las distintas vertientes de la cultura, y yo creo que hace falta, quizás que, como a mí me gusta decir, que el ayuntamiento esté en la ecuación de los promotores culturales. Yo no pretendo que nos vean como un estorbo, y que nos vean como unos socios de viaje a la hora de desarrollar los distintos procesos de programación y de innovación cultural, como unos socios convenientes, por así decirlo. Bueno, yo creo que la situación actual dista bastante de hace 10 años. Después no hay que olvidar que por las circunstancias políticas en los últimos 4 años ha habido una fuerza política de la derecha, el Partido Popular, gobernando la ciudad, que legítimamente ha considerado cuáles son las prioridades de la política cultural. Y yo creo que las circunstancias han cambiado. Desde luego, mis prioridades no son las del Partido Popular, y sobre todo hace ya 11 años que no se producía una reunión de estas características, con sus correspondientes mesas de trabajo. Yo creo que ha pasado un plazo más que prudencial como para provocar este diálogo, donde se ha podido apuntar todo el mundo del sector que sea vinculado a la cultura. Yo, desde luego, a mí me gusta decir que yo en cultura no voy a ser neutral, en el sentido que yo creo que hace falta ayudar a lo que podemos denominar la cultura base, de dedicar más presupuesto a todo lo que es la fase creativa y a determinados colectivos no se llega, por las razones que sea, la administración no llega, y sobre todo desde el respeto más absoluto a la programación ya consolidada, porque forma parte ya de la agenda cultural de la ciudad, pero no podemos conformarnos solamente con esta vertiente. Yo creo que hay que hacer una tarea de innovación, de prospección, por así decirlo, de esos ámbitos de la cultura quizás desconocidos, intentar también incorporar a nuevos públicos, me parece un tema estratégico y fundamental, sacarle el máximo rentabilidad a los espacios y los equipamientos, y también darles una vocación. Aquí no podemos jugar todo a todo, ¿eh? Es necesario, si todos jugamos a todo, corremos el riesgo de que alguno de estos espacios o alguna programación quede vacía. Yo creo que hay que mirar los equipamientos en su conjunto, y en la medida de lo posible que tenga una especialidad. Y luego yo no concibo la política cultural exclusivamente como
como un espectáculo. Es verdad que la cultura, parte de la programación, tiene esa vocación, pero también eso no puede ser a costa de sacrificar esa cultura base o esos agentes culturales, ya sean músicos, ya sean gente vinculada a las artes escénicas o a la pintura, que tienen un muro por el cual no pueden llegar a exponer, a representar su obra o a dar un concierto. A mí me preocupa mucho más esa gente que las grandes exposiciones, los grandes conciertos, que yo entiendo que una ciudad como Sevilla tiene que ofrecer también, pero repito, hay que compatibilizar ambos aspectos de la política cultural.